Le scolyte des baies du café, Hypoténémus ampei, est un coléoptère d'origine africaine dont l'aire de dispersion s'est étendue à la presque totalité des pays producteurs de café dans le monde. Il reste le principal ravageur du caféier dans la plupart de ces pays. Dans tous les pays caféicoles d'Amérique latine, de langue hispanique, on l'appelle la broca, un redoutable ennemi. Impossible de l'éradiquer et son action directe sur les fruits, qu'il creuse et fait chuter, génère des pertes économiques considérables. Miren, acá no sé si logran ver un hoyito que tiene el asiento del café, lo negro. Ahí ya está dañado ese café. Ese café ya no sirve. Ese café en tiempo de desvanarlo, porque yo aquí desvano el poquito café que saco, que lo desvano así maduro, le saco todo el vano. Ya queda el puro café bueno para disfrutarlo. ¿Desvanar qué quiere decir, señor? Desvanar es en un traste con agua, un recipiente o tina o tanque. Se le echa agua y se le vacía el café para que todo lo que es vano sube y el café bueno asienta. Entonces sacamos lo que sube del agua y ya lo apartamos. Sí. Para la broca, ¿qué es, control tiene? Para la broca nos dan también, el gobierno nos regala un líquido. Ahí, mire, allá está un bote, es una trampa. La broca, con esa trampa, se pone y ahí viene la broca y cae. Entonces, lógico es que se muere, ¿no? Así de esa manera se combate. Hay cómo, pues, se sabe cómo agarrarla. Pendant une très longue période, les caféiculteurs se sont trouvés démunis face aux dégâts causés par la broca. Le scolyte a dévasté toutes les plantations d'Afrique puis d'Amérique latine. La seule solution était de retirer de l'arbuste les cerises attaquées et de ramasser au sol toutes les cerises infestées. Cela représentait un travail considérable sans que les résultats soient réellement satisfaisants. Les autres moyens de lutte traditionnels, avec des traitements insecticides chimiques, présentaient des limites. Le risque important des résidus toxiques pour l'environnement et pour le café, un produit qui va être consommé, le manque de sélectivité des insecticides qui détruisent les ennemis naturels du scolyte et bien d'autres insectes utiles, la résistance progressive du scolyte aux insecticides. La solution chimique convient davantage aux grandes exploitations, car elle est difficilement applicable par les petits producteurs. Heureusement, une solution extrêmement simple et efficace a été mise au point par les chercheurs. Podemos ver una trampa de broca, lo cual estamos utilizando un bote de agua de ciel de un litro y medio, lo cual le hacemos una ventana para que pueda entrar la broca. Tenemos un pedazo de alambre recocido, un gotero, que nos sirve como atrayente para la broca, el cual lo estamos poniendo en las parcelas, terminando la cosecha. Acá se le está abriendo una ventana para que la broca entre, porque tenemos el atrayente adentro. La broca entra, golpea en la parte de acá de la pared y cae aquí donde tenemos agua, lo cual está haciendo que la broca quede atrapada ahí. Venimos a los 8 días a cambiar el agua y a recolectar todas las brocas que tenemos. Esta trampa aquí la tenemos con el gotero, la llevamos a la parcela, la ponemos en la planta para que nos esté trabajando. Al alambre se le hace un gancho, se le pone en una bandola de la planta, en la parte, digamos, tres cuartos de la planta, para que la broca pueda entrar acá en la ventana. A la hora de colocarla, tenemos que cerciorarnos de que sí pueda salir el aroma del atrayente para que tenga mayor captura de la broca. El trampeo de la broca se está manejando cada 25 metros. Estamos poniendo una trampa de estas
lo cual tenemos 16 trampas por hectárea. Tenemos como unos 10 años con esta trampa ya. No, a partir de que empezamos estas trampas a colocarlas en las parcelas, nos disminuyó bastantísimo la población de la broca. Los primeros años teníamos una mayor captura. Ahorita hemos venido ya reduciendo el porcentaje de broca, lo cual ya nos tenemos daños menos, brotes del grano menos dañados, mejor calidad, y no tenemos muchos granos dañados ya. Antes la broca era un problema muy grande para nosotros, nos afectaba entre un 30-40% de la cosecha. Ahorita ya de que empezamos a mejorar, a ir a cursos, nos empezaron a hablar sobre las trampas, lo cual lo pusimos en práctica y nos redució ya muchísimo el daño del café. Ya ahorita tenemos lo que es un 5% de daño de broca. Ce piège à scolite est l'un des outils de la lutte intégrée qui est proposé aux caféiculteurs. Il est également utilisé dans les grandes exploitations caféières. Con lo de las trampas de broca, nosotros todos los años después de cosecha, nosotros tenemos que colocar trampas en las áreas de producción. Colocamos alrededor de 16 trampas que capturan broca por hectárea. Y los materiales que utilizamos, pues prácticamente las botellas plásticas de refresco que se generan como basura en las áreas donde las rancherías, en los ejidos aledaños. Nosotros colectamos esos envases y los convertimos en trampas. Pues por el momento todavía no hemos pintado todas las trampas, pero sí tenemos como un 20% de trampas pintadas de color rojo. Y que prácticamente para la broca es un atrayente visual. Y aparte que utilizamos una mezcla de alcoholes alcohol etílico, alcohol metílico, en relación 1-1. Y eso ya es el atrayente que colocamos en los recipientes pequeños, estos goteros, para que se vaya liberando estos alcoholes, y eso es un atrayente también para la broca. Y en las trampas colocamos agua al fondo, agua que va con detergente. Usamos alrededor de 4 gramos por litro de agua de detergente, solo para romper la tensión superficial del agua. Así que cuando la broca entra a la trampa, ella pega en el lado interno de la trampa, cae a la solución de agua y detergente, y como ya el agua ya no tiene tensión superficial, la broca tiende a hundirse y se ahoga. Entonces cada 15 días se colecta esa agua con todas las brocas y se cuenta con gente que hace la medición de cuánto ha sido la captura de las brocas de acuerdo a las áreas productivas. Ce moyen de lutte au niveau environnemental donne de bons résultats dans la mesure où la sélectivité du piégeage est très efficiente, avec 97% des insectes capturés qui sont tous des scolytes du café. Dans les régions très infestées, en période de forte migration, on a pu comptabiliser jusqu'à 10 000 scolytes capturés par piège et par jour. Toutefois, cette lutte, même si elle présente des avantages et donne des résultats probants, n'est qu'un moyen de lutte partielle. Il doit faire partie d'une lutte intégrée pour plus d'efficience sur les plantations caféières et sur la production de café. En control de broca se debe hablar de un manejo integrado de broca, así que son varias partes las que entran en juego. Una de ellas es el control etológico, que es la colocación de trampas, pero se debe de integrar también controles culturales, que es colectar café que se ha caído, café que se ha quedado rezagado después de la cosecha, que esos son fuentes muy fuertes de broca. También se deben de estar haciendo las prácticas de las aplicaciones de entomopatógenos como Bauerea bassiana para controlar broca aplicado en ciertos puntos. Hay ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta para poder aplicar. Y la otra práctica muy importante es la utilización de microorganismos biológicos como parasitoides
que existen tres: Cephalonomia stephanoderis, está Phimasticus, y el otro es Prorhopsina sutra. Yo le apuesto mucho a Cephalonomia. Cephalonomia tiene una capacidad de adaptación a estas áreas mucho mejor que los otros dos parasitoides. Entonces, estos parasitoides se pueden liberar más o menos de los 90 a los 120 días después de las floraciones, que estos parasitoides buscan y ahí sí que controlan la broca y utilizan la broca para ellos cumplir con su ciclo de vida, los parasitan. Entonces, realmente el control de broca debe estar compuesto por varias prácticas y una de ellas pues es la colocación de trampas, que es igual de importante que todas las otras prácticas de control de broca que se deben implementar. Pues hemos dejado de usar pesticidas para las plagas de insectos que afectan al café. Ahora, hoy en día, en Tapachula hay un instituto de estudios de insectos y plantas que trajo un enemigo natural de la broca del café, que es un parasitoide, y lo trajo de África. Y bueno, estamos cultivando estos insectos, que es un biocontrol para combatir esta plaga. A la finca Irlanda, dans le Chiapas, on laisse aussi d'autres insectes prédateurs du scolyte faire leur travail. Il s'agit avant tout des fourmis, de la famille des Formicidae. Aquí existen 60 especies de hormiga. Y dentro de esas 60 especies hay cuatro que se alimentan de la broca. Entonces, cuando ya el fruto fue perforado por el gorgojo o la broca, y ya entró, puso sus huevecillos, ya la hormiga llega porque ella come broca. Llega y ve el grano brocado y ya con la manita le hace tuc, tuc, al grano. Y la broca es muy curiosa y sale ella a ver y ¡pum! La agarra la hormiga. Y se la almuerza o se la desayuna, de eso vive esa hormiga. Y hay las otras de las otras especies en que se alimentan de pura pupa, de los huevecillos que pone la broca, ¿verdad? O sea que le dejan el grano limpio. No vamos a decir que no tenemos broca, ¿verdad? Tenemos, pero en poquito. Entonces, el control con las trampas y todas esas cosas no lo necesita usar, ¿no? Ya no, ya no. Aquí liberamos muchos parasitoides. Aquí liberamos como unos 500.000 o 600.000 parasitoides que nos donó el Ecosur, el CIES. Acá hicimos un laboratorio y las fuimos acrecentando hasta que llegamos a liberar toda esa cantidad de parasitoides, que ahorita ya no los necesitamos. Gracias a Dios, vaya, y es un control ya quedó. Y todavía en el campo he detectado los parasitoides. Ellos no vuelan más que tienen un radio de 5 metros, de un árbol de café al otro. Son hormigas muy chiquitas. Yo personalmente los liberé en las zonas donde había incidencias de broca. Yo los liberé con Don Walter.